Esta es una historia cruel que resultó bien porque escribí este poema. Cuando nos teníamos que encontrar por primera vez con Virginia para preparar el espectáculo, para unos tres años, ella me citó en un bar de Alcalá de Henares. Yo primero pensé que no podía llegar tan lejos, pero sí, me senté en el bar y me puse a esperar. Virginia no llegaba y el camarero me miraba y yo empecé a sentir vergüenza. A ver si este se cree que estoy esperando a una chica que no viene. Cuando a mí nunca nadie me había hecho esperar. Yo hacía y me venía inmediatamente a la teta. No me hacía esperar un solo segundo. Entonces me puse a escribir un poema para que el camarero no me mirara más sobrándome. Y acá está el poema, que se lo digo con amor y voluntad extrema a Virginia Badomía, mientras espero en el bar. Escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar. Un poema melodioso que te arranque alguna lágrima, así no podrás dudar que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Y en una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita. Un poema melodioso es que arranque alguna lágrima, así no podrás dudar que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy vestida, saludando a todo el barrio. Y en una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita.
Se van preparando las niñas de la Moncloa, por favor.